Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, 7 de julio del 2016. Vamos a ver un tema también bastante importante como es la neumonía. La neumonía, saben ustedes, que es la infección de uno o de dos pulmones causados por bacterias, virus y hasta por hongos. Precisamente para eso tenemos con nosotros al doctor Filiberto Cruz Vicente. El doctor es especialista en pulmones, es neumólogo, y él va a decirnos qué pasa cuando alguien tiene algún padecimiento de neumonía. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Y adelante, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el tema de neumonías. Es algo muy importante porque es un tema o es una enfermedad en la cual ustedes como médicos de primer contacto van a estar muy frecuentemente relacionados con esa enfermedad. Pues, para empezar, hay una definición en cuál es una infección pulmonar caracterizada por el exudado inflamatorio del alvéolo y del intersticio. O sea que va a afectar algunas partes del sistema respiratorio. La neumonía atípica es una definición en la cual es atípica porque es diferente a la infección por el la infección clásica, que en este caso es el estreptococo. El estreptococo neumonía es la causa más frecuente de neumonía, sobre todo de las típicas. Todas las atípicas van a tener características clínicas, evolución, características radiológicas diferentes a las neumonías clásicas típicas, en este caso causadas por el neumococo, ¿no? Que es el agente más identificado por ese tipo de neumonías, ¿no? La epidemiología es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, la primera causa de muerte por infección, sobre todo hospitalaria. 6 millones de casos en Estados Unidos nuevos, el 20-30% de hospitalizados aproximadamente, una mortalidad de 5.1% aproximadamente, aunque varía de acuerdo al agente etiológico, a las comorbilidades, ¿no? Ahorita es lo que vamos a comentar. La mortalidad en ancianos es un poquito más alta, 17%. La mortalidad de neumococo por neumococo o la neumonía por neumococo es el 12%. ¿Se dan cuenta? Pues por neumococo pues es un agente en el cual cuando se presenta lo que es la variedad invasiva del neumococo, pues aumenta la mortalidad. En México, pues ocupa el tercer lugar como causa de mortalidad en niños de edad preescolar y el sexto lugar en edad escolar, ¿sale? También últimamente se ha visto casos de influenza y es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque la influenza viene a presentarse por brotes. Bueno, la evolución y la mortalidad por neumonía en México pues ha ido decayendo, ¿no? Hay un estudio en el cual se establece que decae lo que es la mortalidad, ¿no? Y esto es debido a los tipos de tratamientos, a la detección temprana de los pacientes con neumonía. ¿Cuál es la clasificación de neumonías? Hay muchas clasificaciones. Por agente causal, puede ser causado por neumococo, o sea, neumonía neumocóxica, la estafilocóxica, aunque más frecuente pacientes drogadictos que usan drogas intravenosas o los que tienen catéteres, en este caso como hemodiálisis, o los catéteres puerto, ¿no? Que los pacientes que tienen algún tipo de cáncer y en el cual están recibiendo quimioterapia. La neumonía por Klebsiella, muy más frecuentemente se ve en pacientes diabéticos, en pacientes con alcoholismo. Neumonía por Legionella, eso sobre todo en lugares cerrados en los cuales se usan ventiladores, ¿no? O climas, sobre todo por este tipo de climas que hay actualmente, ¿no? Por el tipo de afectación anatomopatológica, también se puede presentar una clasificación. Puede ser lobar, puede ser necrotizante, o sea que así que licúa lo que es el tejido pulmonar y a largo plazo puede ocasionar lo que es un absceso pulmonar. La neumonía intersticial, sobre todo más frecuente en virus o los atípicos, ¿no? También va de acuerdo a la función del huésped, ya sea que en pacientes neumonías en pacientes inmunocompetentes o neumonías en pacientes inmunodeprimidos, ¿sale? También en el ámbito de adquisición, ya sea que sean adquiridos en la comunidad. Ahí pues es de neumococo igual, micoplasma, que es un agente etiológico muy frecuentemente que se presenta en neumonías atípicas, clamidia y otros tipos de agentes, ¿no? Más o menos una mortalidad de 5-15% de acuerdo a donde veamos lo que es las investigaciones epidemiológicas, ¿no? Las neumonías hospitalarias o nosocomiales, y esas tienen mayor mortalidad que la neumonía que en la comunidad. ¿Por qué? Porque los agentes etiológicos son más agresivos, son gram negativos,
pacientes ya graves, muchas veces son oportunistas. Esos son así que en unidades hospitalarias, pues son a veces los agentes etiológicos que tienen muchas multidrogoresistencias, ¿no? E incluso últimamente ha salido una neumonía que es resistente hasta la colistina, ¿no? Y esta altera los mecanismos de defensa y los gérmenes resistentes a los antibióticos, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la neumonía aquí en la comunidad? La más común son bacterias, en ese caso sobre todo adultos, ¿no? Estreptococo neumonía en el 40% de las neumonías. Hemorragia influenza, este agente etiológico ha bajado últimamente por la cuestión de la vacunación. Acuérdense que la vacunación se aplica a los niños. Debido a esto, la hemorragia influenza ha ido disminuyendo tanto como causa de neumonía como causa de meningitis. Entonces ha ido cambiando un poquito esta cuestión. Clamidia neumonía también es una causa muy frecuente, estafilococo aureus. De las atípicas, muy frecuentemente micoplasma neumonía y legionela neumófila. Virales, más común en niños, sobre todo, y la influenza en un 25%, ¿no? Hay otro tipo de neumonías que en ese caso ya son neumonías más crónicas, ¿no? Son de muchos tipos, en ese caso micobacterium tuberculosis. Neumonías atípicas muchas veces van a estar relacionadas porque tienen un inicio subagudo. Hay ausencia de dolor pleurítico, muchas veces hay un esputo herrumbroso, la placa de tórax muchas veces está fuera de proporción con la sintomatología, muchas veces son multifocales, no hay bacterias en esputo, la leucocitosis pues está moderada o a veces no hay leucocitosis como tal, mortalidad leve y hay una resolución lenta, ¿no? Bueno, hace rato comentamos los agentes más etiológicos y los agentes etiológicos más frecuentes de neumonías atípicas es micoplasma en un 50%. Otras, virales, ¿no? Eso así que esos agentes etiológicos, influenza, parainfluenza, el sistema respiratorio, el hantavirus, ¿no? La clamidia también es una causa muy frecuente, sobre todo la clamidia neumonía, ¿no? Rickettsias, sobre todo en otros, en lugares en los cuales tienen una cuestión epidemiológica muy característica, ¿no? Bacterias, legionela, francisquela tularensis, antras, brucelosis. Hongos, pues puede haber histoplasmosis, blastomicosis, coccidioide, ¿no? Histoplasma, pues vamos a pensarlos cuando están en el antecedente de exposición de gente que están en cuevas, ¿no? Sobre todo en el guano de los murciélagos. Cocci, pues vamos a pensar más en pacientes que vienen del norte, en estados desérticos, ¿no? Parásitos, toxoplasmosis, sobre todo que están inmunocomprometidos, ¿no? Bueno, los pacientes con neumonía por estafilococo neumonía muchas veces van a tener cursos altos. Hay que tener mucho en cuenta este agente etiológico porque este va a dar una alta mortalidad. Va a tener muchas veces tasas de hospitalización prolongadas, sepsis severas, choque séptico, admisión en UCI, estancia prolongada. Entonces, esto implícitamente está relacionado con los costos de hospitalización, ¿vale? Las neumonías aquinianas en la comunidad es de acuerdo a la gente, al estudio que veamos. La frecuencia varía de acuerdo al estudio, ¿no? Por ejemplo, un metaanálisis de estudios publicados previamente, ¿no? El 66% estreptococo neumonía, ¿vale? Bueno, muchas veces solo se obtiene el diagnóstico en aproximadamente la mitad de los casos, entre un 40 y 50%, hasta antes de la introducción de los métodos moleculares. ¿Cuáles son los métodos moleculares? Pues el PCR de expectoración. Con esto ha ido poco a poco aumentando lo que es así que la causa de la neumonía como tal. Pero aún así sigue siendo la mortalidad de 40, perdón, no conocer la causa, el 48%, ¿no? Diagnóstico de las neumonías, clínico, laboratorio y radiológico, ¿no? Muchas veces el diagnóstico de las neumonías, vamos a pensarlo porque es una infección aguda de parénquima pulmonar y esto muchas veces está relacionado con síntomas de enfermedad aguda. Muchas veces tienen que ser un conjunto de datos y como tal, pues los datos clínicos van a ser fiebre, tos, taquicardia, crepitantes. Muchas veces puede haber tos solamente, a la exploración física puede haber matidez a la percusión en el cual se integra un síndrome pleuropulmonar, lo cual en este caso es síndrome de consolidación, aunque a veces no necesariamente necesita estar ese síndrome de consolidación, pero necesitamos identificarlo como tal, puede haber crepitantes, fiebre y taquicardia, ¿no?
Muchas veces pues nos basamos en la placa de toras, la radiografía de toras, para confirmar el diagnóstico de acuerdo a las diferentes sociedades, la ATS, la BTS y los otros organismos, ¿no? En el cual nos establecen guías como tal. La placa de toras no es 100% sensible ni 100% específica. Puede haber existir neumonía sin presencia de infiltrados. Y muchas veces, a veces los pacientes están sépticos o están deshidratados, y en los cuales no hay hallazgos radiológicos. Entonces eso es a veces hasta un poquito difícil de diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque no va a haber hallazgos como tal. La placa de toras muchas veces no detectó el 31% de neumonías comparada con la tomografía de tórax, ¿vale? La tomografía es un diagnóstico o es un método diagnóstico el cual establece una mayor especificidad y una mayor sensibilidad, ¿sale? Hubo un estudio en el cual, en una serie de autopsias, se estableció que el 30% de neumonías no habían sido diagnosticadas por placa de tórax. Entonces, no nos quedemos en eso, ¿sale? Aquí hay una placa de tórax en la cual es una imagen radioopaca a nivel de la base derecha de pulmón, lóbulo inferior, en el cual pues pensamos en un paciente con neumonía, y hay que establecerlo de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? La placa lateral también es importante. Muchas veces los patrones radiológicos de neumonía son zonas de consolidación. Aquí vemos una zona de consolidación, la cual tiene broncograma aérea y algunas zonas de vidrio ilustrado. ¿Qué es el vidrio ilustrado? Vidrio ilustrado o vidrio expulido, le dicen algunos, es cuando hay radioopacidades en la tomografía de tórax, en la cual permite aún ver el parénquima pulmonar, por eso se llama vidrio ilustrado. Y una consolidación es cuando hay radioopacidades que ya no permiten ver el parénquima pulmonar, ¿sale? Aquí vemos datos de neumonías, hay pequeños nodulitos. Aquí tenemos una tomografía la cual se observa una consolidación derecha franca con broncograma aérea incluso, y alrededor tiene, o hacia la básica, hacia la parte posterior, pues tiene derrame pleural. Incluso la neumonía es bilateral acá, ¿no? Y aquí las neumonías hay que tener muy en cuenta que hay que pensar en ellos cuando hay una masa, cuando hay una consolidación como tal. Y aparte de la consolidación, hay zonas de broncograma aéreo, ¿vale? Entonces, cuando vemos una imagen así, pues lo primero que hay que pensar es en una neumonía. Antes de pensar, por ejemplo, en un tumor, sobre todo que hay que tener en consideración el inicio, ¿no? Si es súbito o es agudo, pues eso es lo primero que vamos a pensar. Así que aquí tenemos una tomografía, la cual tiene la ventana para pulmón, en la cual solamente permite ver el parénquima, y con esto establecemos si hay otras imágenes diferentes a la consolidación, ¿sale? Aquí tenemos una imagen en la cual vemos una, seguramente eso fue un nódulo que se cavitó como tal, y ya es un nódulo cavitado. Entonces, cuando veamos ese tipo de neumonía, pues hay que pensar en tuberculosis o en micosis, ¿no? Muchas veces la neumonía típica va a ser una zona de consolidación con broncograma aéreo. Aquí en la parte inferior de la parte inferior izquierda, pues vemos una zona de consolidación incluso con derrame pleural posterior y broncograma aéreo, eso hace que parece arbolito, ¿no? Del lado derecho vemos zonas de una neumonía típica. Muchas veces hay nodulitos, hay infiltrado intersticial, ¿sale? ¿Para qué nos sirven los estudios radiológicos en las neumonías? Pues una, sugiere etiología según patrón. Es intersticial solamente, hay intersticio y espacio aéreo. Hay espacio aéreo solamente, o sea, una zona de consolidación como tal y broncograma aéreo. Hay nódulos o es normal. Dos, confirma el diagnóstico clínico. Con esto, pues así que con una simple placa de tórax podemos confirmar un diagnóstico. Tres, detectar factores predisponentes. Vemos si aparte de la neumonía hay otros factores. Tiene bronquiectasias, tiene tumores, a veces hay neumonías postobstructivas, ¿no? En los cuales, así que debido a la obstrucción del tumor que se está presentando, pues hace un proceso infeccioso y en el cual hay una neumonía como tal. Entonces se llaman neumonías postobstructivas. Incluso cuando clasificamos un tumor y hay una neumonía postobstructiva, pues ya las manejamos de acuerdo a la clasificación TNM y ya ahí los calificamos, ¿no? Evaluar severidad. Entonces, evaluamos lo que es extinción. Por ejemplo, hay neumonías por estafilos o las que están causadas por la influenza. Muchas veces hacen neumonías multisementales, ¿no?
La diseminación también determinamos y la respuesta a tratamiento. Entonces vamos a estar viendo, de acuerdo al tratamiento que le demos, una semana después, dos semanas después, cómo va, no solamente cómo va la consolidación, sino que ver si en algún momento dado esa neumonía se complica, ¿no? Muchas veces va a tener un patrón intersticial, y cuando tiene un patrón intersticial, o sea, el intersticio del pulmón está afectado, pues vamos a pensar en viral, neumonía por neumocitis Hirobeshi o micoplasma, ¿no? Pues aquí vemos una imagen en la cual hay imagen en Emilio, ¿no? Entonces aquí, miliar, perdón, y entonces aquí vamos a pensar en una tuberculosis pulmonar, ¿sale? Ahora sí que aquí tenemos unas imágenes, la cual está llena de micronódulos, en la cual vamos a pensar una imagen miliar, tuberculosis, ¿no? Patrón reticular, o sea, el intersticio está lleno de retículos, o sea, lleno de imágenes en red, ¿no? Entonces, cuando pensemos en esto, pues vamos a pensar en atípicos o vamos a pensar en neumocitis Hirobeshi, ¿no? Y si pensamos en neumocitis Hirobeshi, pues vamos a pensar en VIH, ¿no? El espacio aéreo, cuando compromete el espacio aéreo, puede ser homogéneo y puede ser un broncograma uni o multifocal. Aquí vemos una imagen en la cual pues ya hay una gran consolidación basal derecha, del lado derecho, y del lado izquierdo ya está hay imágenes que están confluyendo. Dos, tres imágenes de consolidación van a confluir y van a hacer otra imagen de una gran consolidación, y vemos que en la parte inferior también una zona de consolidación derecha, ¿no? Muchas veces cuando vemos este patrón radiográfico, pues vamos a pensar en un estreptococo neumónico. Muchas veces va a ser un homogéneo y va a ser en parches. En este caso vamos a pensar en estafilo, en estafilococo, en viral y micoplasma. O sea, cuando vemos una placa de tórax o cuando vemos una tomografía de tórax, la cual hay infiltrados, pero está como parcheado, está en varias zonas de pulmón que no tiene una distribución así específica, pues vamos a pensar en esa etiología, ¿sale? Bueno, la neumonía lobar, pues aquí tenemos que todo el lóbulo superior de este derecho pues está tomado por un proceso neumónico, ¿no? Incluso aquí se ve zonas de broncograma aéreo, ¿sale? La clebsiola también va a dar un tipo de neumonía lobar, ¿sale? Aquí vemos una en la parte derecha de su pantalla, pues vamos a ver una gran zona de consolidación, incluso con un centro que está haciendo necrosis, ¿no? Y que seguramente esto se va a necrosar y va a ser una caverna y va a ser un absceso, ¿no? Si se dan cuenta, en la imagen derecha de su pantalla hay una gran consolidación, lo cual en su centro hay zonas hipodensas, las cuales seguramente se están necrosando, y en algún momento dado pues esta zona va a cavitarse y va a hacer un absceso, ¿no? Aquí también así que en la parte inferior derecha hay una gran zona de consolidación, la cual tiene broncograma aéreo. Así que esta es una imagen, se ve muy característica de las neumonías, en las cuales su imagen característica es una consolidación con broncograma aéreo, ¿no? La clebsiela pues hace un tipo de neumonía, así que aquí vemos una imagen, la cual es superior derecho, ¿no? Aquí es una tomografía, la cual tiene un corte sagital, y en la cual vemos un así que una zona de consolidación, ¿no? Una zona una lesión ahí afectada, ¿no? Cuando hay nódulos intersticial o alveolar, pues vamos a empezar en virus, por todo, varicela. Esta imagen es muy característica de varicela, ¿no? Pero bueno, no es tan frecuente, pero hay que pensar, ¿no? Muchas veces cuando hay un patrón radiográfico normal, muchas veces vamos a pensar en neutropenia, en PCP, que puede ser una enfermedad temprana, que seguramente hay vidrio ilustrado, si le tomamos una tomografía, habría vidrio ilustrado, pero en la placa de tórax muchas veces no se ve, y a veces muchas veces está deshidratado el paciente. Las limitaciones de la radiografía, pues es un organismo, puede presentar múltiples patrones, en este caso micoplasma, o puede haber patrones mixtos, y aquí como que nos confunde, ¿no? O la consolidación oscurece el intersticio, y a veces nos hace ver alguna etiología que nos haga suponer de alguna etiología, ¿no? O muchas veces un patrón anormal asociado, pues puede haber enfisema, ¿sale? La tomografía en neumonías, ¿para qué sirve? Para detectar enfermedades tempranas cuando la radiografía es normal, muchas veces en aspergilosis o otro tipo de enfermedades, otro tipo de agentes etiológicos, perdón. Cuando se detecta la enfermedad intersticial temprana,
Por ejemplo, Nemocystis hirobeshi. Ahí vamos a ver muchas veces, pues, virus ilustrado, ¿no? La demostración de cavernas, adenopatías. Ahí vamos a pensar en micosis, en tuberculosis, ¿no? Vamos a ver también pleura, si está o no complicado. Si tiene empiema, muchas veces si tiene enfermedad multifocal o multisegmentaria. Cuando tiene factores coexistentes, cuando tiene obstrucción bronquial. En ese caso vamos a pensar en un tumor como tal. Detectar alteraciones que simulen neumonías como el tumor, ¿sale? Eso es un diagnóstico diferencial también. ¿Qué va a pasar cuando vemos un paciente con neumonía en inmunodeprimidos? Pues vamos a ver, por ejemplo, en VIH, ¿no? Una de las características es pensar en neumonía por Nemocystis hirobeshi, ¿no? Micoplasma, muchas veces más común, neumonía no atípica, ¿no? De entre 5 a los 25 años aproximadamente. Muchas veces va a tener aglutininas frías en un 60%, va a tener un patrón reticular, nodular, muchas veces va a afectar el lóbulo inferior y en una consolidación en el 50%, ¿vale? Pero puede haber también neumonía intersticial o reticular, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de una neumonía intersticial por micoplasma. Muchas veces hay que pensar en una neumonía viral, hay que pensar en influenza, sobre todo cuando hay nódulos alveolares o cuando hay infiltrado en parches, ¿sale? Citomegalovirus, adenopatías. La legionela muchas veces va a ser grave, 35% requiere ventilación. La seroconversión va a ser en 2 semanas, ya sea en suero o ya sea en orina. Las dos neumonías o los agentes etiológicos que vamos a detectar mediante un antígeno urinario, o sea en orina, va a ser lo que es la legionela y va a ser lo que es el estreptococo pneumoni, ¿vale? Eso es lo que, si tenemos ser reactivo, pues hay que aprovechar, ¿no? Radiografía en parches bilateral y progresiva es cuando es por legionela, derrama en un 50% y muchas veces va a atacar el pulmón inferior, ¿no? Neumonía tuberculosa también es un agente etiológico, pero es más una neumonía crónica, la cual, pues ese es otro tema aparte, en lo cual pues hay que comentarlo acá, en neumonías aquinianas de comunidad. Muchas veces se trata como una neumonía bacteriana, como una neumonía viral y a veces es una neumonía por tuberculosis. Y esta tuberculosis pues es la gran simuladora, tiene infinidad de patrones radiográficos, ¿no? La tuberculosis miliar, también hay que estar pensando en esa. ¿Por qué? Porque hay que hacer diagnóstico diferencial con la neumonía por micosis, ¿no? Aquí tenemos así imágenes en las cuales tiene milio, tiene árbol de gemación, ¿sale? Árbol de gemación, ¿por qué? Porque se ven imágenes como gemitas que están saliendo, ¿no? Y a través de lesiones o imágenes que son como arborizantes, ¿no? Histoplasmosis, hay que pensar cuando hay un paciente que fue a una cueva, a un a una gruta, a un paciente que fue a una casa abandonada, cuando a un paciente que está componiendo registros o zonas donde pueden estar murciélagos o zonas endémicas, ¿no? Y sobre todo porque va a ser cuestión de el excremento o guano del murciélago o otros animales, ¿no? El misotoma, pues es un diagnóstico no tan frecuente, ¿sale? Aspergilosis también es un diagnóstico diferencial que hay que presentar, sobre todo aspergilosis invasiva, ¿no? La criptococosis, sobre todo en pacientes que están inmunodeprimidos. Y ese tipo de pacientes, pues va a ser zonas de nódulos que van a estar cavitando muchas veces. La coccidioidomicosis, pues hay que pensarlo en pacientes que vienen de zonas desérticas o endémicas en las cuales está el coccidioide, ¿no? Las complicaciones de neumonías, pues puede ser un derrame paraneumónico, pues esta amerita, pues ya sea colocación de sonda u otro tipo de situaciones, incluso cirugía, ¿no? Por cirujano de tórax. El empiema, fístula broncopleural, bronquiectasias, fibrosis, adenopatías, ¿no? Derrame paraneumónico, pues hay que ver una placa de tórax, la cual se pierde el ángulo costodiafragmático y en el cual, pues vemos si hay una zona de derrame y si hay una zona aparte de neumonía, pues ya podemos pensar un derrame paraneumónico. A este tipo de paciente, cuando se presenta en nuestro hospital, una de las cosas que hay que hacerle es, si integra síndrome pleuropulmonar de derrame, hay que hacer una toracocentesis diagnóstica. Hay que mandarle cultivos, hay que mandarle gram, tinciones como tal. ADA, incluso este ADA es para líquido, es para líquido pleural para tuberculosis, hay que mandar cultivos citoquímico y citológico. De acuerdo a esta toracocentesis y este estudio de líquido pleural, de acuerdo a lo que salga el resultado, pues vamos a ver si este paciente amerita solamente antibióticos y vigilancia. En ese caso, si no está complicada el líquido pleural
o ese paciente requiere una sonda para drenaje, o incluso ir más allá, si está muy complicado o tiene empiema este paciente, tiene pus como tal, pues hay que mandarlo a lavado y decorticación a través del cirujano de tórax o los cirujanos, ¿no? Bueno, muchas veces nos va a servir también para reforzamiento de adenopatías, y es lo que hay que ver. Cuando vienen adenopatías, pues hay que pensar en tuberculosis, en micosis, incluso hasta en un cáncer en el cual está haciendo una neumonía postobstructiva, ¿no? También neumonías cavitadas, hay que estar pensando en una complicación como tal, ¿sale? O es una neumonía en el cual se licúa lo que es el tejido pulmonar y hace un absceso o simplemente se cavita, ¿no? Entonces esos pacientes muchas veces van a meditar en algún momento dado cirugía. ¿Por qué? Porque a veces estas neumonías cavitadas son una causa muy frecuente de hemoptisis, ¿vale? Cavernas como tal, cavernas chicas o cavernas grandes, ¿no? De acuerdo al tamaño, pues hay que valorar, lo tiene que valorar un neumólogo para ver si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿no? Y también, aparte de para ver el agente etiológico, neumonías necrotizantes también es una complicación como tal. Empiemas, fístula broncopleural, sobre todo cuando se le colocó una sonda y muchas veces el agente etiológico pues es agresivo hacia pleura y a veces causa una inflamación extensa y muchas veces van a tener una fístula broncopleural. Entonces muchas veces los pacientes se les colocó una sonda previamente y el paciente sigue drenando y no reexpande el pulmón muchas veces, hace eventos de neumotórax y todo eso, o simplemente no reexpande y a veces tiene una fístula, ¿no? Entonces pues eso amerita tratamiento quirúrgico. Empiema necesitatis es cuando un empiema pleural pues drena lo que es la pared torácica, ¿no? Entonces es cuando es otra complicación de las neumonías, ¿vale? Pues aquí también tenemos una zona en la cual un nódulo lo cual se está necrosando y está cavitando, ¿no? Aneurisma de Rasmussen, pero solamente cuando pensemos en tuberculosis, y es una causa muy frecuente de hemoptisis, ¿sale? Abscesos pulmonares, en la placa de tórax se ve una radiopacidad con un nivel hidroaéreo, con pared gruesa. Entonces vamos a pensar en un absceso como tal, lo comprobamos mediante una tomografía, la cual pues se ve el nivel, ¿no? Entonces este paciente requiere antibiótico. Antibiótico por 6 a 8 semanas, incluso hasta 3 meses, a veces de acuerdo a la respuesta, de acuerdo a la evolución. Y cuando tiene mayor de 6 centímetros, muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico. Aunque muchas veces, cuando hay un absceso grande, por ejemplo de 10 centímetros, primero damos antibiótico y irlo preparando para que ese absceso se vaya reduciendo y después someterlo a un procedimiento quirúrgico. Pero es muy importante la evolución. De acuerdo a la evolución, pues nosotros determinamos cuándo un paciente requiere tratamiento quirúrgico o no, ¿sale? Una neumonía absedada, algo en inflamación también, pues hay que estarlos viendo, ¿no? Más imágenes, un nódulo cavitado con vidrio ilustrado alrededor, ¿sale? Una consolidación igual con broncograma aéreo, muy característico, ¿no? Vidrio ilustrado también, aquí tenemos muchas imágenes como tal. Aquí vemos imágenes de consolidación, las dos primeras del lado derecho, incluso la de medio es una neumonía que tiene consolidación, que ya tiene, ya está aceptado, incluso tiene derrame multiloculado, ¿no? Entonces una causa muy frecuente de complicación de las neumonías, ¿sale? Hantavirus también es una causa muy frecuente de neumonías adquiridas en la comunidad, va a haber nódulos en parches, ¿no? Aquí vemos una placa también, la cual vemos una zona de consolidación en nódulo superior derecho. Otra placa, otra tomografía, la cual vemos una gran consolidación. Igual, otra imagen con una neumonía, ¿sale? Nocardia también, pues una causa no es tan frecuente, pero también se puede presentar, ¿sale? Nemositis Girovech, ¿sale? Sobre todo cuando los CD4 de un paciente pues están muy bajos, ¿sale? De acuerdo a los CD4, pues va a haber riesgo de diversos agentes etiológicos. Y menor de 100 es cuando, menor de 200, perdón, es cuando hay mayor riesgo de nemositis Girovech. Entonces, por esos pacientes, en los pacientes con VIH, hay que tenerles el conteo de CD4 para ver si requieren profilaxis o no para nemositis Girovech, ¿no? Influenza también H1N1, el origen, pues acuérdense que aquí en Oaxaca, pues fue así que un sitio donde se cree que fue el origen, bueno, por lo menos fue el primer caso de neumonía por influenza, ¿no? Este tipo de neumonías, pues da infiltrados intersticiales, da consolidaciones multisegmentarias,
¿sale? Y muchas veces en 3, 4 días, hasta una semana después, puede dar datos de SIRA, o sea, síndrome insuficiencia respiratoria aguda, y va a requerir ventilación. Incluso esos pacientes tienen una alta mortalidad, ¿sale? Cuando se complican con SIRA. Muchas zonas infiltradas en parches bilaterales, aquí zonas de consolidación, mucho vidrio ilustrado, lo cual con el paso del tiempo van a consolidar, ¿sale? Y es lo que va a causar la gravedad de la neumonía. Otra imagen, la cual tiene mucho vidrio ilustrado y un infiltrado intersticial característico, ¿no?, de este tipo de neumonías. Aquí una pequeña zona del lado izquierdo, ¿no? Alteraciones pulmonares que simulan neumonía, pues la vía aérea, pues el BUP, la aspergilosis, la bronquiectasias, el secuestro pulmonar, que es una causa congénita, granulomas, broncocéntricos y tumores. Si es de la vía aérea, si son vasculares, son causas vasculares, hemorragia alveolar, es algo muy frecuente que se confunde, eosinofilia, sobre todo los tipos de vasculitis, infartos, vasculitis de Wegener, lupus, etcétera, ¿no? Parénquima, pues hay que pensar en la bronquitis alérgica, el diagnóstico diferencial, reacción a drogas, sobre todo algunas drogas que hacen que causan daño a pulmón, transfusión de sangre, muchas veces van a causar en algunos pacientes SIRA como tal, o sea, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, proteinosis alveolar, pues es bilateral como tal, sarcoidosis, neumonía lipoidea, edema, neoplasias, neumonías por radiaciones, hay muchas causas que simulan neumonía, y eso hay que ver el diagnóstico diferencial. Infecciones mixtas, cuando se presentan virus y bacterias, en un 20-30%, el caso más característico es el de influenza. Debido a sus proteínas que tienen superficie, se parece mucho al estreptococo y al estafilococo y muchas veces van a estar asociados, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente con neumonía? Vamos a evaluar la severidad de la enfermedad. Pues aquí vemos que, así que, de acuerdo a esta imagen, pues no tanto. Hay clasificaciones, las cuales en los 90 se usaba más la escala de Fine, el ISN y el CURP-65. Que son escalas pronósticas para ver el tratamiento, si requiere tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalario, incluso en terapia intensiva. En el año 2000 en adelante, pues hay varios tipos de clasificación de severidad: CURP, CRB, CURP65, ATS, ITSA, SmartCop, SCAP, PIRO, CAP90, Real ISU. Aquí también tiene que ver lo que es ahora sí, la determinación de que si un paciente tiene comorbilidades o tiene VIH o no, como tal, ¿sale? Entonces, pero también, aparte de esos, de ese tipo de escalas, pues van a predecir lo que es la mortalidad de los pacientes, ¿no? También el PCR, pero la proteína se reactiva como tal, y el pronóstico de neumonía, cuando se asocia incluso a las escalas de severidad de una neumonía, también son muy importantes. El PCR como tal, cuando tiene mayor de 400 miligramos por litro, la mortalidad es del 18% a 30 días. Si tiene ventilación mecánica es de 33%, ¿vale? O si está complicada es del 21%. Entonces, de acuerdo, de entre más alto sea el PCR, pues es mayor el riesgo de mortalidad, ¿vale? Menor de 10, pues el 0%, ¿no? Pues es muy importante a los pacientes que tengan un diagnóstico de neumonía, pues también determinar lo que es el PCR, ¿no? La proteína C reactiva. La procalcitonina es una prehormona de la calcitonina secretada en las células de tiroides. Y esto es una respuesta a la hipercalcemia. Entonces hay una inflamación que es producida por hígado y muchas células, en las cuales producen muchas citocinas. La infección bacteriana muchas veces provoca sobreexposición de un gen. Y muchas veces en un metaanálisis se evalúa el rendimiento de la medición de la procalcitonina, y ese es un predictor de diagnóstico de infección bacteriana. Muchas veces cuando tenemos la duda si es bacteriano o no un cuadro, muchas veces la procalcitonina nos da una cuestión sensible y específica para diferenciar causas infecciosas de causas no infecciosas. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con choque, en el cual queremos diferenciar si es un choque séptico o cardiogénico, muchas veces la procalcitonina nos da una sensibilidad específica muy, muy aumentada. Su secreción inicia a las 4 horas de estímulo y un pico a las 8 horas, ¿vale? Y resulta útil para acortar la duración del tratamiento antibiótico, pero muchas veces no lo tenemos en nuestras instituciones. La procalcitonina ha sido pronóstica de estabilidad en enfermedad y muerte de entre un mes del evento.
corte de 0.5 nanogramos por mililitro ha sido el mejor predictor de etiología bacteriana, ¿sale? Y también con eso podemos evaluar su egreso y manejo ambulatorio. Pero bueno, aquí desafortunadamente no es caro, un poquito reactivo, y no lo tenemos como tal en nuestros institutos, pero es bueno saberlo, ¿sale? Las principales causas de hiperprocalcitonemia pues son estas, ¿no? Entonces hay que ver también que no todo va a ser causa bacteriana. Biomarcadores también, y si se identifican los biomarcadores junto a las escalas, pues la mortalidad o el índice de mortalidad o el riesgo de complicaciones, pues es muy importante. De acuerdo a que si los combinamos, pues de acuerdo a esto, pues determinamos la severidad de la neumonía. BNP, lo que es cada aumento de 100 picogramos por mililitro de la BNP aumenta una vez más el riesgo de muerte. Mayor de 279 picogramos eleva el riesgo de muerte 2.2 veces. Y de acuerdo a que vaya elevándose más, pues va a tener más predictor para la sobrevivencia, ¿no? Proadrenomedulina. También es una familia de la calcitonina, ¿sale? Es un vasodilatador en el cual también va a predecir la mortalidad de un paciente. Y si lo juntamos junto a los marcadores, CURP65, los demás índices de severidad, pues va a predecir lo que es el índice de severidad, ¿no? Muchas veces predice la mortalidad de igual forma que los índices PCI y CURP65, y si los establecemos los dos juntos, pues mucho más, ¿sale? Tiene la ventaja que valora el pronóstico cardiovascular y séptico metabólico. También la glucosa sérica, un incremento de la glucosa sérica predice lo que es muerte de 28 a 90 días. Cuando un paciente diabético, por ejemplo, está con una alta altos niveles de glucosa, pues hay que ir sobre esos niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque es un predictor de mortalidad también. La interleucina 6, la 10 también, de acuerdo al estudio CAPNETS, sus incrementos, las concentraciones de sus incrementos, predice lo que es, más o menos establece también igual índice de severidad parecido e incluso mayor que los CURP65. Y se observó que en ese estudio los CURP de 3 a 4 tenían índices altos de esos tipos de interleucinas. Entonces es un problema predictivo de ellos para la evolución de una neumonía severa, y las bacterias típicas indujeron los niveles más altos de dichos biomarcadores, ¿no? Entonces muy importantes. ¿Las estatinas se usan o no en neumonías? Pues está muy controversial el hecho. ¿Por qué? Porque se dice que las estatinas son agentes pleiotrópicos, las cuales tienen muchos beneficios, pero las estatinas se han visto en muchos tipos de enfermedades graves, las cuales se establece que sirven o no sirven, también pues están en estudio, ¿no? Pero pues hay que tomarlos en cuenta. Exacerbaciones infecciosas en EPOC también hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque una exacerbación infecciosa en EPOC va a inducir una alta mortalidad en un paciente, ¿sale? La resolución de neumonía resuelven en 4 semanas un 80-90%, y en 4 o 8 semanas un 5-10%, sobre todo en pacientes ancianos y diabéticos. Si no resuelven es porque están resistentes a antibióticos. Hay que considerar otro patógeno, en este caso tuberculosis. Puede haber una infección recurrente o puede haber un tumor, en los cuales va a haber una neumonitis postobstructiva, ¿no? Hay que ver que los hospitalizados por pseudomonas, enterobacter y clepsiela van a tener una alta mortalidad, aunque la incidencia es menos frecuente, ¿no? El estreptococo neumonía va a tener unos 2/3 de todas las defunciones por neumonía, ¿sale? Y la mortalidad aumenta con este tipo de factores: edad, alcoholismo, neoplasias, inmunosupresión, falla cardíaca, diabéticos, que estén chocados, que tengan gram negativos, ¿no? Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? Capacitar para ofrecer la atención médica del paciente, ¿no? Facilitar la toma de decisiones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de los pacientes adultos de cualquier edad con neumonía adquirida en la comunidad, y sistematizar la atención médica de estos pacientes. Ese es el objetivo del tratamiento, ¿sale? De acuerdo a esto, también en todos los centros hospitalarios pues tenemos que hacer investigación clínica para que generemos conocimiento, para que haya una evidencia médica. Y de acuerdo a esto, hagamos prácticas clínicas, guías clínicas, los cuales con esto tenemos una evidencia clínica, experiencia, y muchas veces quitar las tradiciones y costumbres para que haya mejores desenlaces, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores más utilizados en el proceso de atención médica en neumonía y sus desenlaces asociados? Pues, ¿cuál?
El diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser con un hemocultivo entre las primeras 24 horas. Hemocultivos antes de la administración de antibióticos. Eso, el desenlace va a ser asociado a la mortalidad. Vamos a reducir la mortalidad si hacemos esto. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Tratamiento como externo cuando es apropiado, ¿sale? ¿Por qué? Porque si mandamos un paciente en el cual requería tratamiento hospitalario, pues después va a venir más complicado. Por eso también es un índice de proceso de atención de calidad. Y esto se va a ir sobre costos y satisfacción del paciente. El tratamiento, pues aquí lo que vamos a ver es el tiempo de la administración de la primera dosis de antibiótico, ¿sale? La administración de la primera dosis de antibiótico en las primeras 4 horas. Hay que evaluar cómo oxigena el paciente. Los antibióticos de acuerdo a las guías y también de acuerdo al hospital, a la epidemiología del hospital. Hay que ver algo muy importante, el cambio a la vía oral, porque muchas veces nos casamos quedamos con que el tratamiento debe ser todo el tiempo vía IV. Cuando un paciente ya está estable, y ahorita vamos a ver eso, pues ya lo podemos cambiar a vía oral y esto se va a ir sobre los costos. La estancia hospitalaria corta también va sobre la mortalidad de la readmisión, el egreso de pacientes inestables, eso también hay que verlo bien, es un indicador de proceso de atención, la vacuna contra el neumococo, contra la influenza y la consejería para dejar de fumar. Esos son indicadores de proceso de atención, ¿sale? El diagnóstico de la neumonía tenemos que hacer que es una enfermedad aguda en la que el paciente presenta una placa de tórax, una opacidad pulmonar nueva, ¿sale? Y que tiene todo el cuadro clínico que ya comentamos. ¿Sale? Esta definición excluye los casos de neumonía postobstructiva, ¿sale? Entonces, se considera neumonía que tiene en la comunidad si el paciente no tiene historia de hospitalizaciones durante las 2 semanas previas a la admisión, ¿sale? ¿Cuál es la calidad de atención médica? Evalúe usted que existe excelente, buena, regular o mala, ¿sale? El tratamiento antibiótico esencial de neumonía, muchas veces vamos a ver el esquema de tratamiento de acuerdo a las guías. Limita la evolución de la enfermedad, disminuye el riesgo de complicaciones y disminuye el riesgo de muerte. Y cuando hay una utilización inapropiada, pues hay sobreutilización de antibióticos, damos muchos antibióticos como tal, hay un incremento de las resistencias, hay mayor costos en los hospitales, en el sector salud y hay mayor toxicidad. ¿Por qué? Porque a veces establecemos antibióticos sin ton ni son, ¿vale? Entonces, otras consideraciones, pues, selección del antibiótico y tiempo de administración de la primera dosis del antibiótico y selección del mismo. Ya eso ya lo comentamos un poquito un poquito antes. También hay que ver qué comorbilidad está asociada. No es lo mismo dar un tipo de antibiótico en un paciente que tiene falla renal a un paciente que no tiene, a un paciente que tiene hepatopatía o un paciente diabético, a un paciente que tiene hipertensión, ¿sale? Gravedad de la enfermedad al momento de la presentación también. No vamos a dar antibióticos un poquito menos agresivos a un paciente que viene chocado o que viene con una sepsis severa. La necesidad de hospitalización o ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Esto lo vamos a establecer mediante las escalas o los índices de gravedad. Cuando se ha definido el agente etiológico, la elección del antibiótico es más sencilla ya que el tratamiento se elige específicamente en función de la sensibilidad del microorganismo, costo, toxicidad y menor espectro. Entonces, este antibiótico debe iniciarse posterior a la toma de cultivos de expectoración y a la toma de hemocultivos. Y en las primeras 8 horas a partir del diagnóstico de la neumonía. Porque si nos atrasamos más, es un paciente que tiene mucho riesgo de sepsis severa. Recomendaciones es de acuerdo a muchas guías, ¿vale? A las guías mexicanas, a las que tenemos como tal, a las guías prácticas mexicanas, a la LAT, al CEPAR, que es la Asociación Española de Neumología y Cirugía Torácica, a la ATS, a la Sociedad Americana de Tórax, a la Sociedad Británica y muchas guías que tenemos, ¿no? Pero muchas veces nos vamos a enfocar en las cuestiones locales, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento empírico de neumonías? Paciente ambulatorio, hospitalizado o de acuerdo a si está en cuidados intensivos, de en lo que sale el resultado de los cultivos de expectoración. Si es un paciente ambulatorio sin comorbilidad asociada, muchas veces los agentes etiológicos más frecuentes son estreptococo neumonía, micoplasma, clamidia y hemófilos. El tratamiento es amoxicilina oral sola, 500 miligramos cada 8 horas. Macrólido, ya sea citro o claritro, 500 miligramos cada 12 horas o doxiciclina. Y eso se establece de 7 a 10 días. ¿Vale? Cuando hay un paciente ambulatorio con comorbilidad asociada, pues así que también hay que empezar en estos microorganismos. Y va a ser un beta-lactámico más un macrólido.
vamos a establecer amoxicilina oral a dosis altas, 1 gramo cada 8 horas podemos dar, o amoxicilina con ácido clavulánico y asociado con un macrólido, claritromicina o azitromicina, cada 24 horas, y la claritro pues cada 12, o una fluoroquinolona respiratoria, moxifloxacino, gemifloxacino, que ya últimamente ya no hay en México, o levofloxacino. Las que más tenemos es la el moxi o la levo, ¿no? 750 miligramos de la levofloxacino, de 7 a 10 días. ¿Qué pasa cuando hay un paciente hospitalizado no grave? Los microalbuminuros son los que tenemos a la izquierda, ¿no? Y el tratamiento es una cefalosporina de tercera generación, sea cefotaxima, ceftriaxona o amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sale? Más un macrólido, azitromicina o claritro, ¿sale? O, como dijimos, una amoxicilina de ácido clavulánico en dosis altas más un macrólido. O una fluoroquinolona respiratoria, moxi o levofloxacino. Pero eso ya se va a 10 a 14 días. Y cuando hay un paciente hospitalizado grave en terapia intensiva, esos son los agentes más frecuentemente asociados. Y el tratamiento muchas veces va a ser cefotaxima, 2 gramos, un beta-lactámico, cefotaxima 2 gramos cada 6 horas, ceftriaxona 2 gramos cada 24 o 1 gramo cada 12, ampicilina sulbactam más un macrólido, acitro o una fluoroquinolona con actividad antinemocóxica. En este caso la levofloxacino, y ese se va de 10 a 14 días. Hay otro tipo de antibióticos, ¿no? Pero bueno, esos son los que nos recomiendan más o menos más frecuentemente. Las medidas generales, reposo relativo, manejo de secreciones, ¿por qué? Porque eso va a exacerbar lo que es la gravedad de la neumonía, mantener la saturación de oxígeno en 92% o la presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio. Ventilación mecánica, en caso que lo requiera, mantener hidratación adecuada. Hay que establecer hemodinámicamente profilaxis para embolismo venoso, porque no se puede complicar un paciente, controlar la fiebre, el dolor con analgésicos o AINES, y sugerir al paciente no fumar, si es el caso. ¿Cuándo vamos a cambiar de la vía intravenosa a la vía oral? Cuando tiene estabilidad clínica, temperatura menor de 37.8, frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, la TEA está estable, frecuencia respiratoria menor de 24 por minuto, la presión de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio o la saturación de oxígeno mayor de 90%. Cuando tiene la capacidad de mantener la vía oral intacta y está totalmente normal, es cuando vamos a cambiar de vía intravenosa a la vía oral. Y vamos a tener los indicadores, ¿no? Si reúne 4 criterios durante la primera semana de hospitalización, como son disminución de la intensidad de tos y disnea, a febril en las 8 horas, la cuenta de células blancas está dentro de lo normal, y la vía oral y esta absorción intestinal adecuada, pues hay que cambiar de vía IV a vía intravenosa, ¿vale? Debe ser terapia secuencial y debe ser terapia de desescalación. La terapia secuencial, vamos a ver mismos niveles séricos de antibiótico IV o vía oral, doxicilina, linezolid o quinolona. Muchas veces la terapia de desescalación va a ser beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas y macrólidos, ¿vale? Muchas veces cuando hay una cefalosporina intravenosa, vamos a cambiarlo a amoxicilina con ácido clavulánico. Cuando hay macrólidos, pues vamos a pasarlo a la claritromicina oral, porque ahí ve, hay que pasarla a claritromicina oral o levo, que tiene las dos presentaciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones y fallas al tratamiento de una neumonía? Pues causas comunes que haya un diagnóstico incorrecto y complicaciones. Tromboembolia, edema pulmonar, cáncer broncogénico, bronquiectasias y mujería lenta en pacientes con edad avanzada. Y causas no frecuentes, pues la neumonía eosinofílica, el BU, la hemorragia alveolar, el cuerpo extraño y malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las complicaciones y fallas al tratamiento? Patógeno no esperado o no cubierto por antibiótico. Causas relacionadas al antibiótico, mala absorción, dosis inadecuada y otras causas, ¿no? Y alteración de los mecanismos de defensa locales o sistémicos, ¿vale? Y eso es de acuerdo a lo que está agregado con el paciente. ¿Qué otra cosa vamos a ver en los pacientes? Pues que haya una educación. Si es fumador, pues hay que orientar que no fume. Acuérdense que si nosotros orientamos que no fume, un 5 o 10% de los pacientes ya no fumará, ¿no? El porcentaje más o menos que dejan de fumar. Bueno. Y pues ahora sí que los indicadores de calidad, pues ya los vimos más o menos, ya los explicamos más que previamente, y yo creo que nos quedamos con estos indicadores de calidad, ¿no? Y ahora sí que es todo por hoy. Hoy vimos neumonía adquirida en la comunidad. Gracias. A los médicos de los hospitales básicos comunitarios, estén pendientes
de lo que usted ha dicho, doctor. Pues agradecemos a los médicos de los hospitales básicos comunitarios de nuestra red de telemedicina de Oaxaca, a la gente que nos ve por streaming y a la que nos vuelve a volver a ver en YouTube y en nuestra página de Facebook. Doctor, pues ya sabe, yo le agradezco su participación con nosotros. Gracias. Y esperemos estar próximamente. Le damos las gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego, buenas tardes.